La gente no aguanta más lo que está pasando en nuestro país en todos los sentidos, tanto a nivel de lo que es la canasta familiar, de la inseguridad, de los apagones, todo lo que está viviendo el pueblo dominicano. Lo que te dice a ti es que solamente estamos esperando el proceso para salir de lo que de el desgobierno que está dirigiendo nuestra República Dominicana en este momento. ¿Considera Arias que el Partido Revolucionario Moderno no estaba preparado para gobernar este país, el que asegura ha retrocedido desde que estos tomaron el poder? En ese sentido, expresó que los dominicanos están listos para dar el apoyo al precandidato a la presidencia de la República por el PLD, Abel Martínez. Y para eso la gente está preparado para darle el apoyo totalmente a la única opción nueva que hay en la palestra pública, que es Abel Martínez. En eso no hay discusión. La gente sabe que el PLD ha demostrado que sabe gobernar y que las veces que lo ha hecho bien y el pueblo ha estado a gusto. Y vamos a repetir otra vez con el PLD en el 2024, tanto en lo municipal como en lo nacional, en lo congresual. Y yo creo que ese es el panorama que hay. La gente lo que dice es, está bien, que hagan lo que quieran, que ya el año que viene ya es para afuera que van. Eso es lo que se dice a una sola voz en todos los rincones de nuestra provincia de Peravia y del país. Finalmente manifestó que la entidad política PLD se encuentra trabajando arduamente para retomar el poder. De que el único partido que se ha mantenido después que salimos del poder sistemáticamente trabajando ha sido el Partido de la Liberación Dominicana y por lo tanto el pueblo ha retornado su confianza en el PLD porque no es lo mismo tú vivir en el estado de situación que vive ahora que vivir como vivía cuando estaba el PLD en el poder, que podía haber sus situaciones como es normal, pero la gente por lo menos tenía una estabilidad, que era lo más importante, tanto en los precios, tanto en los ingresos, en todo había una estabilidad y la gente sobrevivía de manera pacífica, tranquila, había una paz. Ahora no, ahora hay un desasosiego que la gente no encuentra qué es lo que va a hacer. La gente se levanta y no tiene dirección, la gente está viviendo momentos difíciles, pero desde aquí nosotros le decimos que aguanten.